con Red Radio. Buenas tardes amigos y amigas, los saluda Francisco Álvarez una vez más en su programa con Red Virtual. Hoy en cabina tenemos a Francis Dávila, un DJ nacional y también productor de música. También nos acompañará nuestra compañera Grisel Caravantes en esta entrevista, así que bienvenido Francis a Conred Radio, es un gusto tenerte por acá. ¿Qué tal amigos de Conred? Estoy muy feliz de estar acá, gracias por la invitación. Es la primera vez que tengo un acercamiento a ustedes, conozco muy bien el trabajo de la institución y pues me parece genial que estén promoviendo ahora la prevención, ¿verdad? De prepararnos, cómo prepararnos ante los cambios climáticos o los desastres, ¿verdad? Muchísimas gracias, Francis, por haber aceptado la invitación a Conred Radio. La verdad es que aquí estamos todos emocionados, nerviosos. Le comentaba yo a Francisco que yo de las primeras veces que te escuché fue en los raves del Castillo hace bastantes años. Sí, entonces, realmente es para nosotros bastante grato que puedas estar acá y sobre todo porque eso demuestra también ese compromiso de responsabilidad social de poder cumplir a incentivar y motivar a las personas a que nos involucremos todos en la cultura de prevención. Gracias, pues para mí es un gusto estar aquí, ¿verdad? En cualquier mensaje social que uno pueda colaborar, pues yo estoy dispuesto a dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francis, de verdad, así como te decía nuestra compañera Grisel, es importante conocer de que los artistas nacionales colaboran con nosotros para que poco a poco se vaya fortaleciendo la cultura de prevención acá en Guatemala. Vamos a tener un poco de música, seguidamente vamos a hablar un poco de tu carrera musical y también nos vas a apoyar con dar algunas recomendaciones de prevención para estas lluvias que ya se empiezan a registrar en algunos sectores del territorio nacional y que también ya van a entrar dentro de la temporada acá en Guatemala. Así que perfecto. Seguimos con música, amigos, los dejamos para mientras con la canción de Francis Dávila, la cual se titula Pride Ground. Creo que nos contará un poco después de esta canción también. Y creo que es un fit con Stephanie Brolo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, que la disfruten.
con Red Radio. Bueno, amigos y amigas, y seguimos acá en cabina de Conred Radio, ya hablando nuevamente con Francis Dávila
tenemos unas cuantas preguntas con Grisel de parte de tu carrera artística, Francis. Entonces vamos a estar hablando de esto y más acá en Conred Virtual. Sí, y como hablábamos antes del corte, pues Francis Dávila está tocando en Guatemala desde hace muchos años. ¿Desde cuándo iniciaste tu carrera, Francis? Bueno, mira, mi carrera empezó en el 98, ¿verdad? Empecé como productor de música y después fue que empecé a tocar como DJ, ¿verdad? Y bueno, ha sido un camino muy largo, donde me he estado presentando tanto afuera como adentro de Guatemala. Y hace 4 años empezó una época muy especial en mi carrera, que ha sido realmente llevar la música a todo el interior de Guatemala. He estado tureando constantemente, te puedo decir de que conozco Guatemala totalmente. Hay muy pocos lugares a los que no he ido, pero son muy muy pocos. Y es algo que como músico guatemalteco me hace sentir muy orgulloso, porque Guatemala es un país muy grande, no es solo la capital, ¿verdad? Y pues yo he tenido la oportunidad y la dicha de llevar mi música a todo el interior. Y eso es muy bueno, porque hay muchas personas que pues dicen, yo quiero presentarme en el extranjero, pero se les olvida un poquito también que aquí tenemos muchísima gente, ¿verdad? Que recibe muy bien a los artistas nacionales. Y hace poquito participaste en alguna actividad, no sabemos muy bien cómo es eso del tirarse de un avión, creo que estaban haciendo rapel, ahí fue una aventura que se veía algo extrema. Sí, fíjate que estuve en la realización de un anuncio con una de las marcas patrocinadoras que trabajo, y totalmente algo anormal, ¿verdad? Yo soy muy precavido, soy muy prudente, soy una persona que cuida mucho mi vida y bueno, estuvo esta oportunidad que era hacer actividades de deporte extremo, y pues la canción que estamos oyendo de fondo exactamente fue usada para ese comercial, fue creada para ese comercial, ¿verdad? Y bueno, yo me tiré de un avión en paracaídas a 12.000 pies de altura, lo cual es algo bien... emocionante. Es algo bien anormal, ¿verdad? Y pues es algo que cambia tu vida, es una actividad que no es normal, ¿verdad? Y después hice rapel, ¿verdad? Que rapel al vacío, ¿verdad? Que es una disciplina muy diferente a lo que es el rapel normal, que es ir bajando con tus piernas pegado a una pared, a un muro. Pero yo lo hice al vacío, en una cueva, en un lugar que se llama Bombilpec, que queda en Alta Verapaz, cerca de Chisec. Y esos lugares de Cobán son preciosos. Pues sabes que eso es algo que también le agradezco yo mucho a la música, que me ha permitido conocer Guatemala, y de verdad hay tantos lugares preciosos, ¿verdad? Que uno muchas veces no tiene el ánimo de decir, bueno, vamos para tal lugar. Y gracias a la música, pues yo he podido conocer tantos lugares preciosos, ¿verdad? Que es algo genial, de verdad. Bueno, sí, hablabas de que con la música conociste esta parte, o sea, una nueva faceta tuya, ¿verdad? O sea, te va abriendo diferentes cosas. Y también creo que a nivel internacional lo has logrado. Hablábamos fuera del aire con Grisel, que también ha sido uno de los, el primer guatemalteco que ocupa una lista de 100 DJs a nivel mundial, ¿verdad? Que es el DJ Top Mag. Sí, estuve en el DJ Mag, en el Top 100, 2 años. El primer año estuve en el 77 y el segundo año en el 63, y otros 2 años he estado cerca, porque en el 2010 fui votado 107, o sea, bastante cerca de entrar a los 100, y el año pasado pues quedé votado 141, ¿verdad? Y bueno, estar en el DJ Mag fue algo genial, ¿verdad? Fue algo muy bueno para mi carrera, algo muy bueno para la cultura electrónica en Latinoamérica y Guatemala. Y bueno, pues siempre hay movimientos en la carrera de uno, ¿verdad? No todo puede ser constante, ¿verdad? Hay cambios. Y bueno, espero algún día volver a estar en el conteo de los 100 DJs más populares del mundo. Francis, cuando tocabas en los raves del Castillo, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a llegar a hacer tantas cosas, que ibas a poder llegar no, a tantas personas? Definitivamente no, ¿sabes qué? Yo la música siempre la he visto como una forma de vida. He sido feliz haciendo música de una manera
muy honesta, ¿verdad? Sin afán de buscar el éxito, ¿verdad? Y el éxito en mi caso llegó de una manera muy sorpresiva y he disfrutado de ello, te puedo decir, pero realmente mi fin de hacer música no era tener una carrera exitosa o dedicarme realmente a eso. Pero fue hace 4 años que yo lancé un álbum que tuvo mucho auge en Guatemala, pues vendí muchas copias, tuve muchos números uno, tuve 5 números 1 en muchas radios de Guatemala, y esto pues llevó a mi música a muchos oídos, a todo el país, ¿verdad? Y consecuentemente con eso pues hacer una cantidad de presentaciones innumerable. Tanto así que pues yo dejé el trabajo que tenía antes y ya me dediqué a solamente a tocar como DJ y a producir música. Y bueno, ya llevo 3 años en esto, dedicándome totalmente a la música, ¿verdad? Pero inicialmente pues cuando yo tocaba, realmente nunca pensé que iba a pasar esto, ¿verdad? Yo creo que esas son las situaciones que pasan cuando las personas hacen lo que hacen con amor, con dedicación, cuando les nace del corazón, ¿verdad? Yo creo que es el resultado de hacer las cosas por amor realmente. Sí. Bueno, amigos y amigas, esta es parte de la carrera de Francis Dávila. Vamos con un poco de música. Al regresar seguimos hablando ya de los nuevos proyectos con los que él nos estará preparando para los próximos meses, y también después vamos a hablar de las medidas de prevención que se tienen en Guatemala o que ya se están fomentando por parte de Conred también para la temporada de lluvias. Los dejamos con una canción. Bueno, la siguiente viene a cargo de Francis Dávila, también creo que es del disco que él nos comentaba, que se llama Looking for Love, la canción. Bueno, con Red Radio.
con Red Radio.
Bueno, amigos y amigas, seguimos acá con Francis Dávila en cabina de Conred Radio. Hablábamos un poco fuera del aire, de sus giras que ha tenido en el extranjero. Él nos va a contar un poco en dónde es que se ha presentado y también nos va a hablar sobre los nuevos proyectos que ya está preparando para este año y próximamente. Así que cuéntanos, Francis, en qué lugares te has presentado y aparte del interior, ¿verdad? Ya, y también un poco de cómo ha sido tu relación con DJs reconocidos internacionalmente. Bueno, hace un momento hablábamos de que constantemente pues hago fechas afuera de Guatemala. Pues hace poco tuve la oportunidad de estar en el Istmo Fest en Salvador, con artistas pues de verdad espectaculares como Calle 13, estuvo Showtech, y bueno, Infected Mushroom, estuvo Cultura Profética, muchos artistas, ¿verdad? Y bueno, el año pasado pues tuve la oportunidad de tocar en India, que estuve en Mumbai, en Pune y en Delhi. He estado en países como Estados Unidos, que constantemente hago fechas, hago mis presentaciones allá. Colombia, que es uno de los países donde visito bastante. Panamá, ¿verdad? Panamá hice 4 fechas este año, que estuve en los carnavales de allá. Y de verdad algo espectacular, ¿verdad? Y bueno, pues eso combinado con las presentaciones que tengo constantemente aquí en el interior de Guatemala, más que todo. Y bueno, como proyectos que vienen en camino, pues tengo muchos proyectos, ¿verdad? Uno de esos es la presentación del video de Follow the Night, que ya pues se está editando y ya se va a entregar eso. Y bueno, tengo 3 canciones más en cola que para sacar singles, para tener música en radio. Y bueno, estas las quiero acompañar también de videos. Y bueno, ese es parte de los proyectos que tengo actualmente. Ya, y muchas veces se preguntan tus fans, ¿va? Y tus escuchas de que algún disco nuevo preparándolo. Pues sabes que tengo pensado sacar sencillos este año y lanzarlos, ¿verdad? Y sí, poner la música en las manos de la gente, ¿verdad? Que la gente pueda tener la música. Lo de trabajar en un álbum ahorita lo tengo un poquito en hold. No es algo en lo que esté trabajando tan duro más. Sin embargo, he estado trabajando constantemente en hacer música bajo mi nombre. Lo más seguro es que voy a sacar un extended play, que es un mini disco. O sea, un disco de 6 canciones, 8 canciones o 5 canciones pueden ser, ¿verdad? Con estos singles que ya tengo preparados para sacar en radios. Otra cosa que he estado haciendo mucho es que he estado trabajando proyectos alternos. Tengo un proyecto de música house ahora, que el house pues es algo que me ha fascinado siempre y he estado trabajando en esto. He estado trabajando también en la producción de otros temas para Stephanie Brolo, que yo produje el álbum Fix de ella. Y bueno, ahora voy a hacer 4 temas más para la producción de su álbum. Y bueno, voy a viajar a México. Voy a estar en unos estudios que se llaman Arco, que es de lo mejorcito que hay allá. Trabajan productores de música increíbles. Y bueno, voy a tener la oportunidad de estar trabajando allá con ella. Y voy a estar en México pues unos 10 días próximamente. Qué bueno, pues gracias, Francis, por compartir con nosotros todos tus proyectos futuros. Y también, como hablábamos fuera del aire, para los guatemaltecos es realmente una satisfacción poder ver que nuestros artistas nacionales pues triunfan no solamente aquí en nuestro país, sino también en el extranjero. Realmente es algo que nos llena a nosotros también de satisfacción. Y sobre todo que puedas venir aquí con nosotros y platicar. Yo no sé, ustedes, estimados oyentes, nos estarán viendo a través de nuestro canal de Ustream, pero Francis es súper sencillo, amable. Yo creo que estábamos más nerviosos de lo normal, pero realmente muchísimas gracias, Francis, por haber venido. Gracias a ustedes. Y sobre todo por brindarnos esa accesibilidad para poder, a través de que todas las personas que te siguen, que todas las personas que gustan de tu música también puedan ver ese lado social, ese lado responsable, ¿verdad? Enfocado a que pues todos veamos algunas situaciones o cositas que hacemos muchas veces y que sin darnos cuenta, pues estamos arriesgando la seguridad de nuestro planeta. Francisco, creo que vamos a ir a un corte más.
Sí, está bien. Vamos a algo de música y al regresar ya empezamos a hablar de las medidas de prevención que tenemos para ustedes para esta temporada de lluvias. Así que seguimos con música. Vamos a escuchar ahora algo de DBS y Borgius, la canción Tsunami. Con Red Radio. Con Red Radio. Yeah.
Bien, amigos, y estamos de vuelta aquí en su programa con Red Virtual y tenemos pues la compañía de Francis Dávila. Si ustedes no nos están viendo aún, recuerden que en nuestro canal de Ustream con Red Radio pueden ver la entrevista con Francis Dávila. Y ahora, Francis, pues nos toca un poquito de la temática de Conred y vamos a hablar acerca de las recomendaciones que tenemos para esta época de lluvias. Y yo creo que lo más importante, y es algo que hemos estado trabajando nosotros ahorita, es dejar de tirar basura en la calle. Muchas veces vamos nosotros y tal vez el carro de la par baja la ventanilla y deja caer un vaso, una botella, una bolsa, un papel. Y la gente como que se le olvida que toda esa basura después se va a los tragantes y causa inundaciones, y ahí vemos que hay un tráfico. Exacto. En invierno nadie quiere salir porque hay tráfico terrible a todas horas debido a esas inundaciones que se dan. Sí, yo creo que ahí hay una inconsciencia, ¿verdad?, de parte de la gente de estar tirando basura en la calle. No es solamente el hecho de llenar de basura la ciudad, es que esta basura se va a los tragantes. Y en época de lluvia causan estragos tremendos. Después estamos viendo las inundaciones, ¿verdad?, que hacen que hayan unos caos viales. Mucha gente se le arruina los carros porque el agua le sube pues a la mitad de la puerta. Exacto. Y bueno, ¿sabes qué? Yo de verdad soy mucho de la decisión de convertir mi carro en un basurero antes de tirar basura afuera en la calle. ¿Por qué? Porque yo puedo juntar la basura en mi carro, es mi espacio, soy responsable de mi espacio, y yo después puedo vaciar esa basura en un basurero, puedo agarrar una bolsa de plástico o de papel y recoger toda esta basura, ¿verdad? Pero jamás tirar la basura fuera de mi vehículo por ningún motivo. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a tomar como parte de nuestra cultura tener una bolsa plástica en nuestro vehículo, ir echando la basura que constantemente estamos acumulando, ¿verdad? Pero jamás botarla afuera del carro. Yo creo que esto es algo que tenemos que promover, esa conciencia, ¿verdad? Porque es algo que nos afecta muchísimo a todos. Yo creo que le trae grandes costos también a la municipalidad, ¿verdad? El hecho de estar limpiando drenajes es algo de verdad fatal y pues es algo que tenemos que cuidar mucho. Sí, de hecho, pues hemos observado que incluso necesitan pues contratar cuadrillas adicionales de limpieza para poder dar atención a todas estas inundaciones que se dan. Y también en el interior de la República se da mucho esta situación, pues la gente, a veces vamos en la carretera y de repente vemos un espacio bonito, verde, pero volteamos a ver un poquito más y hay un montón de basura ahí, y esa basura se va pues cuando llueve igual va a dar a los ríos, y esto causa inundaciones en poblaciones que realmente pues están bastante vulnerables a estas situaciones. Pero por eso, Francis, nosotros te compartimos algunas de las recomendaciones que brindamos nosotros a través de las redes sociales para que las personas lo tomen en cuenta y tengan esos cuidados también, aparte de que tenemos que tener antes que empiecen las lluvias, que nosotros ya estamos pues experimentando en algunas regiones del país, pues que ya están las primeras lluvias presentándose. Y nos puedes compartir entonces algunas de las recomendaciones que tenemos ahí, por ejemplo, para nuestro hogar. Bueno, sabes que antes, como les comentaba, yo soy una persona que viajo muchísimo, de verdad que tengo muchísima experiencia en carretera. Soy una persona que viaja un montón en el interior de Guatemala. Y como conductor, pues les puedo recomendar, ahora que viene el verano, de primero que chequeen sus llantas, ¿verdad? Es muy peligroso que tengan llantas lisas. Es súper fácil que tengan un accidente teniendo llantas lisas. Yo tuve la mala experiencia de tener un accidente cuando empezaban apenas esas lloviznas. Ni siquiera era lluvia, ¿verdad? Eran lloviznas. Y tuve la mala suerte de que había aceite en el piso donde iba circulando. Y mira, de verdad, circulando de en una velocidad muy prudente, perdí el control del vehículo. Y de verdad, al haber experimentado eso, pues sé lo peligroso que puede ser las primeras lluvias en el invierno, ¿verdad? Así que les aconsejo que chequen sus llantas. Bueno, otra cosa, las plumillas de su carro, ¿verdad? Ahora que viene la lluvia,
pues tenemos que tener en buen estado las plomillas, tenemos que tener en buen estado nuestro carro en sí, ¿verdad? Así es. Bueno, otra de las cosas que pasa en carretera son los derrumbes, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora que es la época de lluvia, pues yo les recomiendo que manejen en el carril contrario a donde está la montaña o el muro, ¿verdad? Es prudente porque no sabemos en qué momento puede haber un derrumbe, ¿verdad? Es algo que yo de verdad lo practico muchísimo, ¿verdad? De tratar de ir alejado de donde del carril que está pegado hacia el donde pueda haber algún derrumbe, donde hay una montaña. Otra de las cosas es que muchas veces en Guatemala se desbordan los ríos. Por ningún motivo traten de cruzar con su carro un río, ¿verdad? Sí. Eso es algo súper peligroso. Han habido muchísimos casos en los que de verdad el río se lleva a la gente, ¿verdad? Se arrastra los carros. No tenemos como esa noción de la fuerza que tiene el agua, ¿verdad? Es algo súper peligroso y de verdad esa es una de las recomendaciones que yo les doy. Mientras ustedes manejen en carretera, respeten las señales de tránsito, ¿verdad? Ahora que se empañan los vidrios, pues también traten de, si su sistema de aire acondicionado pues no está funcionando en la manera óptima, pues traten de llevar un trapito para poder limpiar constantemente su vidrio, ¿verdad? Y chequeen que sus luces estén en buen estado. Hay muchísimas cosas que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, a la hora de manejar con lluvia. Sí, y definitivamente, muchas de las recomendaciones que nos diste son cosas que todos sabemos quizás, pero por alguna razón, por dejadez creo yo más que todo, pues se nos pasan por alto y hasta que nos vemos en la situación tan desagradable de que, por ejemplo, llevamos los vidrios súper empañados y no tenemos nada para poder limpiarlos o que las luces no nos están funcionando bien y cae una lluvia, pero así torrencial, entonces nos damos cuenta de la necesidad que hay de tener pues estas cosas en orden. También tenemos otras recomendaciones allí sobre lo que debemos hacer, por ejemplo, en nuestras casas. Es otra cosa que no hacemos muy bien. A veces en los patios tenemos techos de lámina y no están bien asegurados o no nos damos cuenta del estado que tienen hasta que empiezan las lluvias y pues entonces ahí ya se vuelve un poquito complicado. ¿Nos podría seguir compartiendo algunas de las recomendaciones? Bueno, una de las cosas que recomiendo que tengan cuidado es que ahora en la también es muy los aparatos eléctricos sufren los cambios de voltaje que hay cuando caen rayos y bueno, esto puede quemar nuestros aparatos, entonces es muy recomendable que ustedes en caso de una tormenta que oigan que pues hay muchos rayos, que la lluvia está pues de verdad constante, es recomendable que desconecten sus aparatos. ¿Por qué? Porque pueden evitar que de esta manera pues que se quemen estos mismos, ¿verdad? Claro, y sería pues bastante triste quedarse sin una televisión o sin un aparato de sonido, ¿verdad? Y Francis, para contarte rápidamente, mira, a través de nuestras redes sociales nos reportan lluvias en el occidente del país, en parte del sur también, hablamos del departamento de Suchitepéquez y también parte de San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango, y algunos seguidores agradecen que nos estés brindando este tipo de recomendaciones, ya que también nos sintonizan en estas partes del territorio guatemalteco. ¿Algún mensaje que tendrías para ellos? Bueno, pues a toda la gente ahora que empiezan la época de lluvia, pues les recomiendo que nos sigan en la red social Twitter. Con Red está publicando constantemente pues cualquier situación que esté sucediendo en nuestro país, y bueno, también supongo que van a estar publicando consejos y recomendaciones ahora para el invierno, y bueno, pues ya saben que la red es @conredguatemala, así nos pueden seguir en Twitter y bueno, seguir las recomendaciones que nos diga Conred. Muchísimas gracias, Francis. Vamos a ir a un último bloque musical y regresamos para hablar un poquito acerca de las recomendaciones y un poquito más acerca de la música que tanto nos gusta de Francis Dávila. Con Red Radio.
Radio. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Red Radio. Bueno, amigos y amigas, seguimos acá en cabina de Con Red Radio hablando con Francis Dávila. También nos va a seguir hablando sobre las diferentes recomendaciones que se tienen por parte de Con Red y también que él nos va a estar ayudando a difundirlas a través de sus redes sociales. Así es, Francisco, y pues seguimos entonces compartiendo algunas de las recomendaciones que tenemos para ustedes. Recuerden que las pueden encontrar en nuestras redes sociales y también que los invitamos a compartirlas con sus familiares y amigos, pues para que todos estemos enterados de qué es lo que debemos hacer en esta época que ya se acerca de lluvia. Bueno, algo que es muy importante es mantener la calma a todo momento, ¿verdad? Hay que estar atentos a la información oficial. Tratemos de no fiarnos de los rumores o publicaciones no oficiales, sino que tenemos que atender a las recomendaciones que dicen nuestras autoridades, ¿verdad? Por eso es importante, si tienen Twitter, si siguen Twitter, pues leer las publicaciones de Conred. Y bueno, también pueden entrar a la página de Conred. ¿Qué es? La página de Conred es www.conred.gov.gt. Ajá. Allí pueden encontrar ustedes todas las recomendaciones y también tenemos nuestra fanpage que es Conred. Ustedes nos pueden buscar en Facebook como Conred y ahí tenemos pues todas las infografías de estas recomendaciones que compartimos con ustedes.
Fíjate, Francis, que nos andan pidiendo ahí por vía Ustream que les mandes un saludo, ya que tenés más de 15 vistas ahorita en vivo, entonces quieren un saludo ahí. Bueno, a toda la gente que nos está viendo en el stream, pues le mando un saludo, gracias por sintonizarnos. Y bueno, qué agradable que estén siguiendo las recomendaciones de Conred. Bueno, amigos y amigas, estas son parte de las recomendaciones como que son brindadas por parte de Conred en las redes sociales. Y también, como decíamos, Francis Dávila nos apoyará en este proyecto que se está preparando para ustedes. Estén pendientes de nuestras publicaciones, de las publicaciones de él. Estén pendientes de nuestro sitio web, de nuestras redes sociales y, por supuesto, de Conred Radio. Gracias, Francis Dávila, por habernos acompañado a esta entrevista. Gracias, Grisel, también por el apoyo. Soy Francisco Álvarez y nos escuchamos nuevamente el lunes con más de música electrónica y noticias tecnológicas. Para finalizar, los dejamos con la canción de Cash Cash, la cual se titula Take Me Home. Radio. We'll be right back.
me da 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 me da